respuesta. Lanzar preguntas y encontrar respuestas a veces, ya lo entendí, pero ahí se queda en la memoria de largo plazo y pues ahí se queda. Pero cuando agarramos una pregunta y no encontramos la respuesta y nos agarramos de esa pregunta, puedo decir que ahí hay un camino para ti. Y entonces algo interesante vas a encontrar que será difícil olvidar. ¿Sí? Entonces vamos a abocarnos un poquito a las diapositivas con la idea de que, bueno, quienes seamos visuales, pues nos ayuda mucho el material visual también, y luego abriríamos ese diálogo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Correcto. Entonces vamos a iniciar. Yo creo que voy a bajar aquí, primo, y nos bajamos acá para... y desde acá pues iríamos compartiendo este material. Una mirada cualitativa para una identidad en movimiento. Básicamente hay dos métodos de investigación, cuantitativo y cualitativo, ¿no? El cuantitativo, su nombre lo indica, cuentas, mides, aplicas toda tu premisa, ¿no? De estadística, inferencial, etcétera, etcétera, para llegar a demostrar alguna postura, alguna hipótesis. Y la cualitativa, que tiene que ver con procesos de comprensión, de acercamiento a la reflexión que sea válida de algún fenómeno. Hay quienes dicen que la investigación cuantitativa pues es la mejor porque maneja pues datos duros, es como la ciencia dura, ¿no? Hay también quienes dicen que no, la más precisa es la cualitativa, pero bueno, ya que se pongan ellos de acuerdo, ¿no? Entonces, este es un trabajo de tipo cualitativo hacia la forma como se configura la identidad en estudiantes bilingües purépecha cuando se viven en un ámbito escolar donde se prohíbe hablar purépecha. Y entonces ellos se sienten extraños en un mundo de superación, en un mundo que les ofrece el llegar a ser alguien, y lo pongo entre comillas, y que la condición es que hablen un buen español, porque si no hablan un buen español, pues no van a aprender. Entonces, muchos jóvenes, hombres y mujeres jóvenes de las comunidades de Comachuén, Arantepacua, Quinceo, que estudian en el CEBETA 238 de Nahuatzen, muchos de ellos, sobre todo las mujeres, esa salida al CEBETA es de las primeras ocasiones que salen de su comunidad. Primera vez. Y también algunos jóvenes. Entonces llegan al CEBETA y ahí la mayoría de los maestros pues hablan español. Y hay maestros que son bilingües, hablan el purépecha, pero aún así les prohíben a sus paisanos que hablen en purépecha. Ahorita vamos a ir viendo pues, por qué, ¿no? ¿Por qué esa discriminación? Y ese fue el tema que a mí me inquietó, esa fue la pregunta que a mí me marcó ya desde hace algunos años, fuertemente, a partir de 1998, más o menos, un poquito antes. Yo me hice esas preguntas y esas me marcaron la vida y me siguen marcando la vida. Entonces, por eso ya encontré respuestas, algunas respuestas las he encontrado, otras no. Y ojalá no las acabe de encontrar, porque se trata de ir construyendo y de ir aprendiendo, ¿no? Descubriendo. En un origen, el trabajo de investigación
no era la identidad purépecha. Mi proyecto de investigación era sobre capacitación docente. Yo soy profesor jubilado de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, de JETA. Tengo 11 años de jubilado. Y en esos 32 años que estuve en DGETA, trabajamos muchos talleres para maestros. Y me encanta trabajar con maestros, también con estudiantes, por supuesto. Y entonces mi afán era presentar un proyecto de investigación en la línea de la formación y la capacitación docente. Pero me decía mi maestra Alicia Lindón, una investigadora argentina, dice, es que Roberto, cuando tú expones tu trabajo, abres ciertas brechas, abres ciertos caminitos, ciertas vereditas, que es más que capacitación. Y por ahí, en el debate, porque estos proyectos se construyen en base a debate, en base a análisis y debate. Y yo decía, pues, ¿qué me dirá Alicia? ¿Qué quiere, no? Y a lo largo de varias sesiones, en ese diálogo, en ese debate, fui encontrando que mi asunto era la identidad. Después me di cuenta el porqué, que enseguida se los voy a compartir también. Entonces, seguimos, por favor, con la siguiente diapositiva. Antes de hacer la investigación propiamente estructurada, con preguntas ya bien estructuradas, hicimos un trabajo previo de campo, que esto es una parte muy necesaria, por aquello de ir enlazando una relación empática con la comunidad, con los sujetos con los que vas a trabajar. O sea, si no hay clic, si no hay empatía, si no hay ese rapport básico para iniciar un vínculo, un trabajo de colaboración, es imposible. O sea, cualquier investigación no va a funcionar. Entonces, trabajamos algunos años antes de hacer la investigación. Hubo cosas que nos facilitaron, por supuesto. Y esto fue algo que un joven nos compartió. Para no enfadarlos en la voz, ¿me ayudas a leer, por favor? Nosotros aquí en la comunidad hablamos purépecha, pero nomás llegamos a la escuela todo es en español. Ahí incluso nos dicen los maestros, aquí ustedes no deben hablar purépecha, ¿qué tal si están diciendo groserías? Joel 2003, joven estudiante del CEBETA 238. Gracias, muy amable. Gracias. Esto es una narrativa que en el 2003 nos corroboró la importancia de las preguntas que yo me estaba haciendo. Esas preguntas, ¿de dónde surgieron en mí? Años antes, cuando estaba trabajando en mi tesis de maestría, la hicimos con una dinámica se llama Círculo de Aprendizaje Interpersonal, el CAI. El CAI es una adaptación de otra dinámica que se llama el Círculo Mágico, de Eduardo Palomares, un investigador educativo que radicaba en California. La verdad no sé si él todavía vive o no, ya tiene muchos años. Pero el CAI es una adaptación del Círculo Mágico que promueve la empatía entre maestros y estudiantes. Me considero que yo fui tímido, un poquito tal vez todavía soy tímido. Y el CAI, el Círculo Mágico que creó Eduardo Palomares y que lo reformuló Sergio Michel en Irapuato, va suavizando ese estrés que sentimos los estudiantes para animarnos a hacer una pregunta, ¿no? Tenemos miedo a, pues, al que dirán, miedo a hacer una mala pregunta, miedo a que se burlen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el CAI promueve que en un grupo de estudiantes, en un grupo humano, se construya
un clima de seguridad psicológica, de aceptación incondicional por la persona, en donde nadie se sienta juzgada, juzgado, criticada, criticado, que todos nos sintamos aceptados como somos. Y en resumen, el CAI promueve una regla que nosotros le llamamos la regla de los cinco dedos. ¿Alguien ha oído hablar de la regla de los cinco dedos? ¿No? Ahí les va. Regla de los cinco dedos. No necesito cambiarte para aceptarte. No necesito cambiarte para quererte. No necesito cambiarte para aprender contigo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es la aceptación a la persona como es la persona. Crecimos con la regla, pero al revés. Yo necesito que no me critiques, que pienses como yo pienso, que me apoyes, ¿sí? Para ver si realmente eres mi amiga o realmente eres mi amigo, ¿no? Entonces, el CAI promueve la aceptación incondicional en la persona. Supuestamente, para empezar a trabajar con estos estudiantes bilingües purépecha, yo dije, bueno, el CAI les va a ayudar, porque en un salón de clases, en el CBETA de Nahuatzen, la mayoría de los alumnos son de Nahuatzen, y en Nahuatzen no hablan purépecha. Esa es una historia interesante. ¿Por qué en Nahuatzen no se habla el purépecha? Hay personas de Nahuatzen que incluso dicen que ellos no son purépecha. Ellos, como dicen, ellos se cuecen aparte, ¿no? Con mestizos, más mestizos ellos. Y entonces los alumnos que vienen de Arantepaco, Acomachuén, Quinceo, las comunidades, digamos, propiamente indígenas, entre comillas, ¿qué creen que pasa? Se sientan al fondo del salón, allá atrás en el salón, allá están cuchicheando en purépecha, porque hablan poco español. Y entonces dije, el CAI les va a ayudar. Empezamos el juego, porque se empieza con un juego, y luego empezamos ya con el tema, a compartir, con las reglas del CAI. Sorpresa, Roberto. Los chavos bilingües no dijeron nada. Se mantuvieron como espectadores. Y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Pues otro juego para que se relajen y entren, ¿verdad?, en el ambiente. Pusimos otra dinámica, volvimos a abrir el CAI y nuevamente los únicos que compartían eran los chavos de Nahuatzen, los chavos bilingües callados. Entonces un amigo mío, que es también mi pariente, el ingeniero José Arias, me dice, oye, ¿por qué no les dices a los chavos que hagan el CAI en purépecha? Que ellos lo construyan en purépecha. ¡Oh, genial! Y les dije, a ver, vamos a trabajar el CAI de manera distinta. Los van a dirigir ustedes en purépecha. Y les explicamos. Y entonces, ahí un líder de los chavos bilingües dijo, sí, maestro, ¿cómo no? Y entonces él dijo, yo no sé muy bien el purépecha, Dijo, hi wexin ka hucha joren gurishaka wanatati. Dijo, wow, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Sí? Hi wexin es yo quiero. Hi wexin ka hucha, que nosotros. Joren gurishaka, aprendamos juntos. Guanatati, en donde todos seamos iguales. Fíjense qué bonita definición. Entonces trabajaron su CAI en purépecha. ¿Y qué creen? Ahí sí compartieron los chavos bilingües, compartieron, reflejaron en purépecha. Y nosotros nos quedamos como a un lado, ¿sí? En ese momento, la comunidad purépecha estaba en el salón de clase. ¡Wow! Todavía se me enchina el cuero de recordar eso. Se me enchina el cuero de recordar eso, porque la escuela es de los estudiantes, de las almas jóvenes, ¿no? De esas almas inquietas, buscadoras. Y que es importante que lo digan, que lo expresen, lo que te gusta, lo que no te gusta, en lo que coincides, en lo que consideras ser diferente, también se vale. Y ahí empezó la historia.
Ahí empezó la historia, nos metimos en serio y creo que todavía seguimos ahí. Y bueno, me decían, la idea original también era presentar el libro, ya pues ya hace un buen rato, ¿no? De Tocayo. Este libro que fue financiado por una institución federal, y el plan original era presentar el libro, que aquí lo presentamos ya hace ¿cuánto tiempo? 6, 7 años. Y era volver a presentar el libro aquí, pero fueron cambiando las intenciones, y ahí me encantó mucho cuando mi primo me dice, ¿sabes qué? La idea es no que presentes el libro, la idea es que te metas un poquito más a fondo en lo que es la investigación, la metodología de investigación. Y entonces este material que traemos es casi solo del capítulo 4 del libro. El libro está disponible en digital. A ver, levanten la mano quienes tienen el libro digital. Ah, muy amables, gracias, gracias, gracias. Es cosa que lo soliciten, ¿con quién? Sí, con nosotros, bueno, profesores de música pueden solicitar y también hay un ejemplar en la biblioteca. Ah, ok, ahí pueden conseguir el libro y vamos a meternos al capítulo 4, que es la cuestión metodológica, ¿sí? Ustedes saben que la cuestión metodológica es un pasito muy sólido ya para acercarte al fenómeno que vas a estudiar. Antes está el planteamiento del problema, objetivo, hipótesis, ¿no? Y marco teórico o estado del arte. El capítulo 1 es, digamos, como el arranque en el libro. El capítulo 2 y el 3 es la parte teórica. El capítulo 2 es el inicio. Y el capítulo 3, ahí ya profundizamos los conceptos teóricos pesados que manejamos en la investigación. Eso nos dio pie para pasar ya a la metodología, que es el capítulo 4, en donde consideramos 4 elementos metodológicos, contestando la pregunta de el cómo nos acercamos a los estudiantes bilingües purépecha y a su contexto social. ¿Sí? Creo que voy muy lento, ¿verdad? A ver, seguimos en la siguiente diapositiva, por favor. El primer elemento de estos 4 fue el acercamiento al trabajo de campo con los estudiantes bilingües purépecha, ¿sí? Y bueno, te pediría si nos ayudas, por favor. Es que estoy un poquito enfadado. Pues igual lo puedo leer nada más. Pues si lo leo. Ah, pues sí. Estudiantes bilingües purépecha y su contexto social. Círculo de aprendizaje interpersonal, primeras entrevistas autobiográficas, diario de campo y bitácora, consolidación de hipótesis, prohibición explícita e implícita de hablar purépecha en el ámbito escolar. Perdón. Entonces, de lo que les he estado compartiendo ya de hace un momentito, ya están unos elementos ahí, ¿verdad? Entonces, fue el empezar la investigación. Empiezas a conocer, te empiezas a acercar, te empiezas a hacer preguntas, ¿sí? La siguiente, por favor. Atlas, 27 sujetos, estudiantes, papás y abuelos. 77 entrevistas autobiográficas. El Atlas T es un programa... es un software de análisis cualitativo en computadora. Ahorita más o menos ha de andar en unos, la verdad no sabría, pero 7,000 pesos, 8,000 pesos, es en dólares, se paga en dólares. Es muy, muy, ayuda mucho para trabajar mucho material. Toda la investigación trabajamos con 27 sujetos, estudiantes, papás y sus abuelos, con 77 entrevistas, escribimos más o menos 400 cuartillas. Para procesar eso con análisis a mano, análisis de contenido, pues bien difícil, muy difícil. Entonces, por eso nos apoyamos en el Atlas T, que es una herramienta muy poderosa
para procesar muchos datos, ¿sí? Y nos ayuda muchísimo. Seguimos en la siguiente, por favor. Y aquí se reafirma, esto lo dice un profesor bilingüe que se supone que tendría que apoyar a sus paisanos, ¿sí? Pero no es así. ¿Por qué? Porque los mismos paisanos, entre nosotros mismos, nos ponemos piedritas. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué nosotros, integrantes de un mismo salón, de un mismo grupo, o de una misma familia, o de una misma institución, a veces entre nosotros mismos nos ponemos piedritas? Bueno, es difícil que no meta la parte psicológica. Este tal vez es un trabajo, podríamos decir que es psicosocial, psicológico, social, principalmente, ¿no? Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva. Y bueno, procesamos entrevistas. ¿Qué es esto de procesar entrevistas? Una entrevista de 10 cuartillas o 15 cuartillas es leerla y releerla y volverla a leer para conocer su estructura, su contenido y ver cómo se va a procesar, cómo se va a digerir, ¿sí? Llevamos notas de contenidos y fuimos estructurando preguntas más focalizadas y, por supuesto, preguntas abiertas. La pregunta clave fue: cuéntame tu vida en el CBTA, para los estudiantes, y para sus papás y a sus abuelitos, cuénteme su vida. ¿Sí? Es una pregunta que ayuda para historias de vida. Seguimos, por favor, en la siguiente diapositiva. ¿Quién nos ayuda, por favor, para que no se enfade? A ver. Ahorita es muy útil, es muy difícil en los trabajos porque se está escaseando pues mucho la materia vegetal. Lo único que en el pueblo que trabajan es la madera, entonces nos estamos acabando. Entonces nosotros ya no queremos pues seguir como los demás. Queremos un poquito progresar. Entonces nos da antes, como a mí, me daba un poco de miedo. ¿Qué dirán de mí? No sé hablar muy bien el español. Entonces, aunque hay unos que se ríen, pero pues eso nos avergüenza más. Pero no importa si se ríen o no, nosotros tenemos que echarle ganas. Mejorar pues en lo que es pues nuestra profesión, para llegar a ser alguien. Muchas gracias. Si se fijan, gracias. Hay dos conceptos ahí que quisiera que recordaran: nos avergüenza y llegar a ser alguien. Esos son conceptos fuertes que luego jalamos en el análisis. Seguimos, por favor, en la que sigue. Pasamos al segundo elemento. Hicimos dos lecturas en la investigación. Uno le llamo lectura horizontal y otra es lectura vertical. La lectura horizontal es el análisis propiamente de contenido con el Atlas T. Y la vertical es el análisis biográfico que ahorita enseguida vamos a hacer. Entonces nos fuimos acercando cada vez más al trabajo de campo con entrevistas más estructuradas. Los datos van agarrando más orden, ¿sí? Vas encontrando más orden, que es posible darle jerarquía a los datos, manejarlos, manipularlos. Sobre todo pues fueron datos, por supuesto, narrativos, aunque nos apoyamos también con videos, fotografías. Principalmente fue la cuestión narrativa lo importante. Seguimos en la que sigue, por favor. Hicimos otra lectura y en esa, por lo general, en esa tercera lectura ya pudimos empezar a clasificar citas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Distinguir segmentos de una entrevista que nos sirva. Y de ahí empezamos a construir códigos. Definimos códigos, vimos la vinculación entre citas, los hiperlinks, que así se llaman en el Atlas T. Bueno, ahorita ya debe ser en español. Ya hay versión en español del Atlas T. Cuando yo lo trabajé, todo estaba en inglés.
Identificación de puntos nodales también, puntos que se cruzan en cuestión de significados compartidos, o sea, lo que los estudiantes decían que se parecía entre ellos, ¿sí? Y empezamos a hacer relaciones entre códigos y anotaciones, que fue la creación de NIDWORDS, o sea, relaciones, interacciones entre códigos y anotaciones. El Atlas T lo que viene haciendo es toda la interacción de todo lo que tú quieras. Por supuesto que no lo haces solo. Tú le pones la interpretación, la descripción, pero el Atlas T, un programa diseñado para guardar toda la información y poderla manipular. Sí, es una enorme ventaja. Seguimos en la próxima diapositiva, por favor. Algunos aspectos para la construcción de códigos que fuimos tomando en cuenta, lo fuimos modificando algunos, ¿sí? Comparábamos un código con otro, cuál era la definición del código, cómo se vinculaba con otros códigos, ¿sí? Esto es un trabajo de gabinete, hay que se mete uno ahí estar un buen rato trabajando. Seguimos, por favor, en la que sigue. Y bueno, de las 400 cuartillas más o menos que escribimos de las entrevistas, encontramos para persistencia identitaria, que es un código importante, estos son los tres códigos, digamos, más importantes, por así decirlo, de la investigación: persistencia identitaria, transformación identitaria y ruptura identitaria. ¿Qué es eso? Persistencia identitaria es la forma como los estudiantes se asumen a sí mismos, se definen a sí mismos en función del amor a su comunidad. ¿Sí? Persistencia identitaria, se persiste en las raíces propias. ¿Sí? Yo soy purépecha, aquí y en China, sería una forma de persistencia identitaria, ¿no? Transformación identitaria, bueno, ahorita enseguida explico ese aspecto. Ruptura identitaria, como su nombre lo indica, es que a veces yo digo que no soy purépecha, que no soy de Zaguayo, que no soy de Jiquilpan, ¿no? Hay gente que se va a Estados Unidos, andan en México allá, y Juanito, ese es un ejemplo, Juanito es del ranchito fulanito, pero y allá le dice, ¿de dónde eres? Y Juanito no dice que es de ese ranchito, él dice que es de Zamora. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ruptura identitaria es negar el origen, negar el origen. ¿Por qué negarlo? Por el afán del mundo del progreso. Y la transformación identitaria es seguir adelante en la vida, mejorar en la vida, por supuesto, aprender inglés, francés, etcétera, pero sin negar el purépecha, sin negar el origen. Por eso es transformación identitaria. La persona se va actualizando, se va superando, pero no niega el origen, ¿sí? Y fíjense qué interesante, en persistencia identitaria encontramos 688 citas, el 48% del cuerpo de texto, 498 para transformación, el 35%, y un mínimo para ruptura identitaria, 17%, pero que es, pues digo, ¿por qué debería, por qué ocurre eso? No debería de ocurrir eso, pero sí existe. Seguimos, por favor, en la que sigue. Y bueno, definimos un procedimiento para construcción de códigos. En esa primera lectura definimos citas, nuevas categorías o códigos. Clasificamos el contenido narrativo y procesamos todo en el Atlas T. Seguimos, por favor, en la que sigue. Construimos códigos a priori, es decir, los sacamos del marco teórico, de ahí los deducimos, pero otros códigos los deducimos de las propias palabras de los estudiantes, de sus papás y de sus abuelitos, y son desde el punto de vista etnometodológico, es decir, desde lo que la gente dice, ¿sí? Y encontramos estos primeros atisbos de temas importantes. Que hay un escenario de pobreza o mundo de adentro de la comunidad, se da una salida de la comunidad en busca del progreso para llegar a ser alguien.
Y cuando estamos fuera de la comunidad, se da un cierto conflicto a veces, entre la vergüenza de ser purépecha y el orgullo de ser purépecha. Vergüenza versus orgullo. Algo que no esperábamos nosotros en la investigación es la estigmatización de la mujer. Es decir, que en la comunidad purépecha de Comachuén se dice que una mujer que sale de la comunidad, cuando regresa a la comunidad, ya no es quién era cuando salió, ¿sí? Se duda de la mujer, ¿sí? Entonces, eso es una violencia social, violencia comunitaria, que no esperábamos encontrar, pero que existe. Y por supuesto que encontramos evidencia fuerte de la prohibición en el lenguaje purépecha en el ámbito escolar, y que los estudiantes lo miran como una condición o como una oportunidad. Seguimos en la que sigue, por favor. Y por lo tanto encontramos dos mundos complementarios o en conflicto. Complementarios cuando se mira la prohibición como una oportunidad, ¿sí? Y en conflicto cuando se mira la prohibición en el lenguaje como un control social. Es amenazante. Y confirmamos tres movimientos de la identidad: persistencia, transformación y ruptura, ¿sí? Seguimos en la que sigue, por favor. Y aquí traemos otra cita. Cuando le preguntamos a Joel, es un hombre anonimizado de un estudiante de la escuela, que expresa él en este párrafito que él quisiera expresar su corazón como lo dice en purépecha, quisiera hacerlo también en español, pero no puede, se le dificulta. Y entonces se siente como atorado, como paralizado. ¿Sí? Seguimos en la que sigue, por favor. Y en el cuarto elemento fuimos integrando los temas ya a raíz de las dos lecturas cualitativa con análisis de contenido Atlas T y con el análisis biográfico. Y encontramos que entre los purépecha se da una identidad proyectada porque los jóvenes quieren llegar a ser alguien, quieren ir a la escuela para lograr, para aprender, para crecer, para mejorar. Entonces, una identidad proyectada. La pobreza y el trabajo son los elementos que mueven. El movimiento de transformación, ahí busca integración de los dos lenguajes, purépecha y español. ¿Sí? Seguimos en la que sigue, por favor. El movimiento ruptura es ser alguien diferente. Soy purépecha, pero ya no quiero ser purépecha porque yo quiero ser alguien diferente. Fíjense nada más. La contraposición de los roles de la mujer y la prohibición en el lenguaje como operador de la plasticidad identitaria. Que el concepto de plasticidad no es mío. El concepto de plasticidad es de Gilberto Jiménez, de la UAM Iztapalapa en México. Él es un investigador que fue de los primeros que habló sobre la plasticidad identitaria, y nosotros retomamos ese concepto de él y lo aterrizamos más en esta cultura purépecha. Con todo esto llegamos a construir grandes temas, y con eso nos acercamos al modelo analítico de la investigación. ¿Qué es el modelo analítico? Una estructura explicativa del objeto de estudio por el cual empezamos a hacer todo esto, para de ahí llegar a resultados. Muchas gracias. Es el material que yo traigo hasta aquí, ¿verdad? Me extendí un poquito. Pero bueno, ahorita pasamos a lo más importante. Preguntas, comentarios. Adelante, joven. ¿Habría otro micrófono? ¿Quién levantó la mano? Ah. Buenos días. Buenos días. En una parte del texto menciona de que pues los purépechas quieren ser estudiantes, superarse y crecer. Sin embargo, creo que en el texto hay una parte en la que menciona de que el resto de la sociedad purépecha de vez en cuando los ven de mala manera, los ven como sujetos no productivos de su sociedad mientras están estudiando.
¿Tiene alguna respuesta a ello? Wow. Pues yo creo que casi todo el trabajo respondería a la tensión social, discriminación que viven estudiantes indígenas cuando llegan a una ciudad, por ejemplo, y les digo también aquí, por ejemplo, nuestras leyes, porque esto también se roza con los derechos humanos, por supuesto. Vivimos en una cultura capitalista en donde la norma, el aparato legal tiene o está diseñado para que la homeostasis económico-social siga igual. Estamos viviendo momentos en donde comunidades indígenas enteras están siendo arrasadas por sus recursos naturales. Llegan empresas nacionales, extranjeras, exprimen, acaban con sus tierras, con sus recursos naturales, y estas empresas tienen toda la pauta legal a favor. Un ejidatario, por ejemplo, que tiene sus aguacatitos, sus cultivos, no se imaginan cuántas trabas tiene para exportar. No, ¿tú por qué vas a exportar? Hay una serie de cosas en nuestra sociedad que promueven la homeostasis, es decir, no hagas olas, que todo siga igual. Y esa desigualdad de trato legal, económico, social, se vive en las comunidades como una situación de desventaja. De desventaja. ¿Cuántas posibilidades tiene un joven de una comunidad indígena que con trabajo le alcanza para una torta para ir a la escuela? ¿Con trabajo le alcanza para el pasaje para llegar a la escuela? Es todo un reto complicado. Y entonces la actitud psicológica de baja autoestima de ahí brinca, ¿no? Entonces, sí estamos en unas situaciones desventajosas para las comunidades indígenas. Precisamente este libro que les traigo a ofrecer, nada más traje 9 libritos, dice Resistencias comunitarias contra el despojo en Michoacán. Este lo acaba de escribir mi hijo Jesús, que también tiene doctorado en desarrollo rural. Y él trabaja situaciones de despojo en las comunidades indígenas y que eso afecta en la psique de cada joven indígena, que se ve, que se percibe en una desigualdad de oportunidades y en donde es mucho más difícil. Y que además una condición para que salga adelante es aprender el español. Entonces, totalmente de acuerdo, es una realidad que no podemos negar y que nos ha faltado a los políticos, ha faltado realmente la integración más igualitaria para que toda la gente pues tengamos las mismas oportunidades. No es fácil eso, es muy complicado. Hay muchos vacíos legales. Yo diría, con todo respeto, que el problema no es la corrupción. El problema es la permisividad legal, la permisividad legal. Como dicen algunos, lo que no está prohibido, está permitido. Y los vacíos legales hacen que muchos presidentes, muchos gobernadores, no sean presidentes, no sean gobernadores, sean cuasi virreyes, con todo respeto, ¿eh? No dudo que haya buenos políticos, sí los hay, pero yo creo que son muy poquitos. No sé si contesté tu comentario. Sí, pero yo me refería dentro de la propia comunidad purépecha.
Como por ejemplo en el caso de Joel, de que la familia de su esposa lo veía de mala manera, porque no trabajaba y porque no ganaba suficiente dinero. O sea, uno pensaría de que la comunidad está como muy unida, pero en el libro nos menciona de que hasta los purépechas tienen problemas entre ellos mismos. Por supuesto que sí, como un grupo humano, por supuesto que los hay. Y aguas, porque en una comunidad étnica, por así decirlo, las reglas que hay al interior son mucho más fuertes a veces. Por ejemplo, hay una comunidad de Quinceo, que ellos para la fiesta del pueblo ponen como tarifa a dar 1.500 pesos por familia para la fiesta. Y familia que no los dé es familia amenazada. Si no los das, te sacamos del pueblo. Es esa parte de control social. El control social, diríamos, que puede ser que existe en cualquier grupo humano. En cualquier grupo humano hay lucha por el poder, ¿no? Ya lo dice el sociólogo Foucault. Foucault sostiene que las relaciones humanas implican manejo de poder. Y eso pues está en todas partes. Y en las comunidades indígenas, por supuesto que sí, en todo nivel. Gracias, joven. Ánimo, muchachos. Gracias, gracias. Esos aplausos son para ti. Y para quienes han leído, también que nos han apoyado a leer. Adelante, ¿quién continúa? Ahí atrás, por favor. Yo entiendo el proceso en el que los estudiantes del CEBETA se sientan quizás privados de expresarse o su lenguaje, porque el ver a una figura superior a ti expresarse en otro idioma y decir que está prohibido, te hace pensar que si eso está prohibido y que si no lo puedes usar como ventaja, entonces es algo que te arrastra, que lo vas arrastrando y que pesa. Pero mi pregunta es, ¿por qué el despojo social, cultural o no sé en qué aspecto de la identificarse como purépecha en Nahuatzen? Híjole, ahí sí ya te voy a quedar mal. En Nahuatzen no hablan purépecha. Sí, alguien, sí, levante la mano, ¿quién conoce Nahuatzen? ¿Ha pasado por Nahuatzen? Ay, gracias, gracias. La fiesta es el 25 de agosto, Nahuatzen. También hacen churipo, corundas. Pero ellos dicen que ellos no son purépecha, no hablan el purépecha. Y bueno, eso se respeta, por supuesto. No nos vamos a entrar en un debate con ellos porque lo deciden así. Yo diría que son procesos históricos sociales complicados, complejos. Desconozco la verdad en el fondo qué pasa con Nahuatzen, pero quisiera, si de algo sirviera, hace varios años en la comunidad de Sevina, que está cerca de Nahuatzen, supe que en Sevina hicieron una asamblea general de la comunidad, no sé cuántas gentes estarían de ahí, de Sevina, y ahí tomaron el acuerdo de ya no hablar purépecha, que porque el purépecha no servía para nada, y lo aprobaron, increíblemente lo aprobaron. ¿Qué va a pasar con Sevina? La identidad purépecha pues está siendo amenazada. Entonces, son procesos complicados. Diríamos también que un aspecto importante de una etnia indígena en cuanto a su autoestima es la cuestión económica. Cuando una etnia, y eso es una deducción, ¿no? Es una deducción. Cuando una etnia se autopercibe como pobre, débil, frágil, pues tiene una autoestima comunitaria baja. Esa etnia, si realmente tiene una cuestión económica muy bajita, tiene riesgo, es una identidad amenazada.
La historia nos dice que las etnias, las comunidades que tienden o que tienen más posibilidades de sobrevivir, pues son las que tienen un mayor poderío económico, natural, etcétera, cultural, etcétera. Y pues sí, sigue prevaleciendo esta parte de que pues quien puede más, quien tiene más, quien administra mejor, quien etcétera, etcétera, pues a lo mejor tiene más posibilidades, ¿no? Entonces, la verdad desconozco en el fondo qué pasa con Aguatzen. Me inquieta, por supuesto que me inquieta. Pero que yo sepa, no hay muchos trabajos de investigación ahí. Tal vez si alguien de ustedes se anime a acercarse a Aguatzen y hacer su investigación biográfica ahí, wow, excelente. Y aprovecharía yo para decirles, aquí mi primo tiene mis datos, tiene mi número de celular, mi correo. Cuando ustedes estén en su trabajo de campo, haciendo sus entrevistas o los instrumentos de investigación que vayan a estar utilizando, si alguien se animara a hacerme alguna pregunta o algo, con muchísimo gusto, nos encantaría apoyarles un poquito, respetando su tutoría, su asesoría que la universidad, por supuesto, les debe de dar. Pero si podemos opinar en algo por ahí, con muchísimo gusto, nos encantaría. Y aprovecharía también para decir lo siguiente. Algo que se ha estado perdiendo en los procesos de investigación social, y lo hablo porque, con todo respeto, hay universidades que no se están enfocando mucho a la construcción del objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto de una investigación social, al menos que yo sepa, es la interrelación de las variables pesadas o palabras clave o conceptos clave pesados de tu investigación que se interrelacionan y te permiten construir una forma de mirar X fenómeno. Es como si el objeto fuera la construcción del lente con el que vas a mirar el fenómeno. Y creo yo, porque por ahí hemos conocido varias tesis, tesinas también, en donde ahí falla mucho esta parte. Sí hay marco teórico, sí hay metodología, sí hay resultados, y el objeto, ¿dónde quedó el objeto? Y nos está fallando mucho esa parte de construcción del objeto. En otras palabras, nos falla a veces el pensamiento relacional. Esto de que tienes esta variable, tienes esta otra, los conjugas y aparece en automático un tercer fenómeno, una variable que no estaba ni en la A ni en la B. Y eso sucede, se infiere cuando analizas, deduces, comparas, interrelacionas y entonces creas una mirada diferente, una postura diferente. Por eso el objeto de una investigación le da el corazón a la investigación. Porque una investigación, aunque haya una investigación que también se llame identidad de movimiento, el objeto será diferente, la investigación será diferente, porque el objeto es diferente. Yo invitaría para que por ahí lo tomen en cuenta en sus trabajos de investigación. Gracias por la pregunta. Sí. Gracias. Por acá. Gracias. Bueno, mi pregunta gira en torno a esta percepción diferente que se tiene de las mujeres de estas comunidades que salen y luego regresan. Mencionó algo sobre que tenían una percepción diferente de ellas, que llegaban cambiadas, pero no especificó a qué se debía o qué eran esos aspectos que se veían cambiados en ellas. Y yo tenía la duda si esto tenía que ver con la construcción social que se tiene sobre las mujeres, sobre su pureza, y que si al salir de estas comunidades y al relacionarse con otras ciudades de habla hispana, estas perdían como su pureza. Exactamente así es. Y complementaría
diciendo quién es el sujeto que moviliza eso. ¿Quiénes se imaginan de una familia? ¿Quiénes se imaginan ustedes que son como el sujeto operador de esto que acabas de decir? ¿Quiénes se imaginan? ¿Los papás? ¿Los abuelos? ¿Los tíos? ¿Quiénes? ¿No? ¿No se les ocurre quién? Las abuelitas. En la comunidad purépecha, lo que opina la abuela es ley. Lo que opina la abuela es ley. Hay una construcción social del rol de liderazgo de la abuela fuertísima, fuertísima. ¿Cuál es el espacio de la abuela fuerte que habla de la intimidad más céntrica de la identidad purépecha? De la abuelita. ¿Dónde se imaginan? Su recámara, su troje, su patio o su cocina. Su cocina. Exactamente. Su cocina. Cuando inicié la investigación y que empecé a ir a la comunidad y que yo di clases allí en el CBTA también, primero, de ahí surgieron también inquietudes. Cuando empezaba en esto, conocí a un joven que se llama Miguel, que le perdí la pista a Miguel. Me acerqué con él, fui a su casa, y allá al fondo, a un lado de la cocina de su mamá, allá más al fondo, estaba una cocinita muy chiquita, más o menos así el tejadito de alto, así, su puertita y así, ¿no? Entonces yo quise entrar ahí para conocer ese espacio y Miguel me dijo, no, ahí no puedes entrar porque mi abuelita se enoja. Yo busqué la forma de en algún momento cenar o comer en alguna familia de mis alumnos en la cocina de la abuela y no lo logré, no lo logré. Pero las abuelitas son las que preferirían que su hija, que su nieta no salga de la comunidad, precisamente porque va a perder su pureza, ¿sí? Ya no va a regresar virgen a la comunidad. Y entonces, el eje fuerte, el operador fuerte de la persistencia identitaria entre la comunidad purépecha es la mujer grande, la abuelita, la mamá. El hombre es el que sale a trabajar, pero la mujer se queda en casa, la mujer se queda en la comunidad. Entonces el mensaje es, la mujer se queda en la casa, la mujer se queda en la comunidad. Y una mujer que sale afuera ya no es la misma. Ya trae otras costumbres, quién sabe con quién se juntó, y es amenazante para la persistencia identitaria. Entonces, una comunidad indígena es hermosa. Respiras la tradición, la costumbre, la pindecua, se llama pindecua la fiesta, ¿sí? Y da una frescura, pero tiene sus reglas internas y una de sus reglas es, en parte, es una cierta concentricidad, ¿no? como anillos concéntricos, pequeños y otros más grandes, en donde a nosotros los turish, a nosotros los que no somos de una comunidad indígena como Achuén, por ejemplo, somos turish, o sea, los de afuera. Los de afuera. Y nos permiten acercarnos hasta cierto nivel. También supe, porque no los conocí, supe que había abuelitos y abuelitas, bisabuelos, tatarabuelos, ya muy grandes, casi de 100 años de edad, que casi no hablaban prácticamente el español, ellos te dicen castellano, y yo intenté acercarme a ellos con un traductor para también conocer, y no me lo permitieron, no me dejaron. Entonces sí hay nichos más íntimos y muy cuidados de la comunidad. En algún momento cuando les estaba yo dando clases a mis alumnas, a mis alumnos del CBTA, yo les decía, yo les deseo
de todo corazón que salgan adelante, que logren sus metas, que tengan una carrera. Pero ahí les va la mala. Y esa se la copio a un padre, el padre Pancho Nahuatzin, que un día lo dijo él. Pero la mayoría de ustedes no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque ustedes, los hombres, la mayoría, tienden a repetir, a hacer lo que hace su papá. Si tu papá es carpintero, tienes un 80% de probabilidad de que también serás carpintero. Si tu papá estudió, tienes más posibilidades también tú de estudiar. Pero si tu papá no estudió, tienes más posibilidades de que tampoco vas a estudiar. Y en la mujer es peor, porque la mujer es la cocina. Si tu mamá está en la cocina, es ama de casa, es más complicadito que la hija rompa ese esquema y ella logre ser profesionista. Y entonces yo le decía a mis alumnas, con todo respeto, hay más posibilidad de, ahí te va, dos escenarios. En un escenario, ya pasaron 10 años, tú, mujer indígena, ya estás gordita, tienes 3, 4 hijos y tu marido borracho. ¡Ay, profe, no me diga eso! O es el día de la fiesta del pueblo y tú, bióloga, ingeniera, etcétera, vas entrando con una camioneta Cheyenne. ¿Cuál imagen te gusta más? ¡Ah, profe, pues la camioneta! Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es complicado. Hay paradigmas, hay patrones transgeneracionales que nos amarran mucho las manos y ocupamos mucha perseverancia para lograrlo. Yo le apostaría más a la perseverancia que propiamente al coeficiente intelectual. Y le apuesto más a la inteligencia emocional que al coeficiente intelectual. Y soy psicólogo. Gracias por tu pregunta. Adelante, que todavía hay otra pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ahora que tocaron el tema ese de que si una mujer sale de la comunidad pierde su pureza, me gustaría preguntarte si crees que si se les diera la oportunidad a los miembros de una comunidad indígena de acceder a todas estas oportunidades académicas que tenemos nosotros y que dentro de esas oportunidades hubiera gente interesada por, no sé, sociales, una ingeniería, y decidieran salir, ¿sería algo que aceptasen dentro de su entorno familiar? Por supuesto que sí. Donde presentamos primero este libro fue en Comachuén. Ahí fuimos a presentar el libro. Estuvieron algunos alumnos que participaron en las entrevistas. Hubo mujeres, hombres de la comunidad. Y me parece que en la medida que ponemos en la mesa estos temas, entonces los deconstruimos, me parece que entonces le damos luz. El hablar de lo que no se habla, el hablar de lo que se prohíbe, el hablar de lo que no se sabe cómo hablarlo, pero al menos empezar a hablarlo, ya es empezar a romper esquemas. Entonces, ¿hacen falta espacios en las comunidades indígenas? Por supuesto que hacen falta espacios. Es lento, esto es gradual, es poco a poco. Aquí el acercamiento con la comunidad, hablando de llevar un programa a la comunidad indígena, aquí es donde está la clave. Aquí es donde está la clave, porque desde un cierto marco teórico, etnometodológico, etcétera, antropológico o arqueológico, lo que sea, sociológico, es relativamente sencillo acercarse con ese bagaje teórico a una comunidad creyendo que la vas a ayudar. O aguas con eso, aguas con eso. Porque muchos programas de gobierno y de asociaciones civiles han fracasado.
porque les han llevado a las comunidades indígenas iniciativas, proyectos, programas, etcétera, presupuestos, que la comunidad no los construye. Y entonces, ¿qué pasa? La comunidad los siente como ajenos y entonces no los quiere, no los cuida, no los valora y se acaban. En la meseta Purépecha se han gastado millonadas de pesos, muchísimos programas fracasados. ¿Por qué? Porque la intención es ir a ayudar a la comunidad como si la comunidad fuera un ente pasivo, receptivo, que te va a aplaudir lo que tú le lleves. Entonces, nos parece que esos esquemas ya pasaron de moda desde hace muchos años. Ahorita se trata más de investigación participativa, investigación etnometodológica, que lo que construyamos sea con la comunidad, sea desde la comunidad, para que la comunidad, pues sea la comunidad y lo defiende y lo valora y lo cuida, ¿no? Entonces, me parece que la intención rescatista cultural finalmente acultura en una comunidad. El reto es esta empatía, es ser uno con ellos para que en este trabajo cooperativo entonces se construya con base en esa sinergia creativa desde la comunidad indígena. Nosotros miramos desde acá a la comunidad. Falta mucho que se mire miremos a través de los ojos con los que la comunidad se mira hacia adentro y mira hacia afuera. Esa es me parece que la metodología que hace falta, pues, ¿no? Gracias, muy buena pregunta. Gracias. Ánimo, ánimo. Sí, maestro. Bueno, rápido. ¿Podría revertirse todos los puntos que fueron tomados aquí en las diapositivas, la implementación de un programa educativo incluyente, no sé, por así decirlo, una Secretaría de Educación Pública para pueblos originarios? Wow. Secretaría de Educación Pública para pueblos originarios, pues se antoja. Pero nos falla mucho en tiempos de mucha ansiedad. Percibo que y por ejemplo en esta etapa pospandémica que nos está trayendo todavía más desigualdades y una complejidad en salud mental como nunca antes. Si antes teníamos escenarios no muy fáciles, ahora tenemos escenarios más complicados. Con todo respeto, me parece que la intencionalidad de crear instituciones es parte casi humana, pues necesitamos instituirnos, necesitamos organizarnos. Pero me parece que la problemática nos está rebasando. El sistema nervioso, por así decirlo, el sistema nervioso social actual está colapsado. Está colapsado. Y los programas de rehabilitación social, de rescate social integrales, en donde vaya todo el aspecto económico, social, psicológico, médico, biológico, etcétera, etcétera, no se ha retomado. ¿Dónde perdimos dónde se nos fue? A mí me parece que se nos fue cuando perdimos la intención del ser. Y fue ganando la cuestión del tener poder y valer. Nos fuimos volviendo insaciables. Ahorita, por ejemplo, creo que estamos un tanto indigestados de información. Indigestados de información
No es cierto que traemos esto. No es cierto que traemos esto. Esto nos trae a nosotros. ¿Sí? Las redes sociales nos traen a nosotros. Nos tragan. La sobreestimulación visual nos está llevando a sobreestimulación de actividad occipital. Muchas imágenes. Muchas personas jóvenes que son 1, 2 de la mañana y no te puedes despegar de las redes. ¿No? Ahí estamos en las redes. Te metes a Facebook por un asunto. A mí me ha pasado. Dios mío, me meto a Facebook que busco algo y a los 10 minutos me doy cuenta que ya ando no sé en dónde. Dios mío, ¿y esto qué? ¿A mí qué me importa esto? Y entonces a lo que voy es que hay también una sobreestimulación de cosas secundarias, cosas que no valen la pena. Y me parece que lo que vale la pena está dentro de nosotros, el ser personal, el ser social. Creo que ahí la cultura consumista, la cultura, esta sociedad líquida, que le llaman también, pues nos ha rebasado. Y el problema, esto yo lo he comentado con varios amigos, colegas, investigadores, pues dicen que todavía no tocamos fondo, que esto va a empeorar. Y entonces, ¿qué va a pasar con esto, no? A mí me pareciera que procesos formativos integradores del ser de la persona sería la currícula que habría que abrazar fuertemente. Y finalmente, a donde voy es que la calidad humana de la persona y de la interrelación de las personas con respecto a su contexto es lo que le da la calidad a las instituciones. Y imaginemos una institución, Secretaría de Educación Pública para Pueblos Originarios, con personas de calidad humana, caray, increíble, maravilloso. Pero nos está fallando mucho la calidad humana, nos gana mucho la ambición. Las instituciones, creo yo, que en sí mismas no son malas, las instituciones son necesarias, pero hay muchos vacíos normativos, hay vacíos legales, hay vacíos estatutarios, y que finalmente las relaciones de poder no sanas, no funcionales, finalmente se apoderan de las instituciones, de los grupos sociales, y entonces gentes en ese tenor pues logran sus ambiciones personales, y los objetivos realmente sociales parece que no importan. Por ejemplo, ahora que el agua se está acabando, bueno, no es que se esté acabando el agua es la misma, pero cada vez vamos a ir más lejos por ella. Cada vez vamos a tener que hacer pozos más profundos. Entonces, esta cuestión ecológica que nos estamos tragando al mundo, y lo increíble es que pareciera que no hacemos nada. Pareciera que no hacemos nada. Entonces, en la comunidad indígena hay algo que ocurre que a mí me gusta mucho, que cuando un vecino algo necesita, hay una cohesión, hay un sentido de solidaridad que dan su vida por su vecino. Y eso a veces a nosotros nos falta. Entonces, a mí me parece que falta mucha institucionalidad en materia indígena, pero a la hora de dar esos pasitos algo nos falla. Nuestro gobernador, por ejemplo, nuestro gobernador actual, cuando era diputado, presentó la iniciativa de ley en donde las comunidades indígenas reciban el presupuesto directo. Fabuloso, maravilloso. A mí me tocó ser regidor de asuntos indígenas en la administración pasada en Paracho, y platicamos con el entonces diputado, que ahora es gobernador, intercambiamos algunos puntos de vista. Fabuloso. Pero la Suprema Corte lo acaba de quitar porque hubo fallas metodológicas, eso dicen,
eso dicen. Falló la cuestión metodológica. Yo pienso que no solo falló la cuestión metodológica y de evidencia. La ley es buena, pero tiene muchos huecos, muchos vacíos. Una cosa es decirlo, a partir de hoy, todas las comunidades indígenas tienen derecho al presupuesto participativo. Pero no dice cómo. Ese es el problema. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a abrir la cuenta? ¿Se van a dar de alta en el SAT? ¿No se van a dar de alta en el SAT? ¿Cómo va a ser el manejo administrativo? ¿Van a hacer plan de trabajo anual? ¿O en base a qué? O sea, a la hora de aterrizar las leyes, me parece que nos falta mucho, mucho nos falta ahí. Y esos huecos son usados por pseudo líderes, pseudo políticos, que finalmente pues se embolsan lo que pueden, lo que la misma ley les permite que lo hagan. Y desde ahí, imagínense, una Secretaría de Educación Pública de Pueblos Originarios, con su presupuesto y todo, si no se dan cambios estructurales de fondo y actitudinales de fondo y de calidad humana de fondo, sería más de lo mismo. Y al contrario, alimentaría el, entre comillas, con respeto lo digo, ese tipo cáncer institucionalizado de instituciones que hacen poco, gastan mucho y a veces no informan gran cosa. Sí, maestro, gracias. Gracias, maestro. Muy bien, ¿alguien más se anima? Bueno, parece que no. Ah, sí, por allá hay una pregunta. Bueno, viendo que el problema parte desde la institución como tal, ¿de qué manera se puede hacer que la SEP, porque todo viene totalmente desde arriba, cree esa concientización y de verdad contrate a profesores que estén capacitados para dar clases en una escuela meramente bilingüe? Porque ¿cómo es posible que contrates personal para dar clases a personas que hablan una lengua purépecha que no la conocen y por la ignorancia reprimen a todos estos jóvenes simplemente por su propia ignorancia? Entonces siento que desde ahí hay un fallo en el sistema, ¿no? Y demasiado tremendo, porque se está dando un caso de discriminación extremo dentro de un lugar donde ellos deberían sentirse seguros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta fase de contratación del personal, del equipo humano que va a echar a andar una institución, pues también está contaminado, ¿no? También está contaminado, no hay filtros. Y si los hay, estatutariamente los hay, pues se prefiere el amiguismo, el compadrazgo, el cuatismo, y finalmente llegan a trabajar en las instituciones, tanto públicas como privadas, a veces, personas que pues es que son, es porque es mi primo, porque es mi tío, porque es mi hijo, porque es mi compadre, no por su desempeño profesional, y efectivamente. Y otra cosa que falla mucho, la evaluación. Si nos falla la planeación, pues ¿dónde queda la evaluación? Peor tantito, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, estamos viendo, aunque bueno, soy maestro jubilado y propiamente estoy un poquito retirado de la parte institucional, pero bueno, tengo muchos amigos, muchos contactos que siguen en instituciones y me doy cuenta que ahorita se está dando un fenómeno casi en todas las escuelas, no sé si del mundo, pero al menos en México así es, baja matrícula en las instituciones, baja matrícula,
alta deserción. En otras palabras, hay instituciones de, por así decirlo, flacas en términos de deserción, en términos de matrícula escolar. ¿Y dónde está la evaluación? Sí planeamos, por lo general, pero creo también que nos fallan criterios de evaluación. Nos falta, creo yo, profundizar un poquito en los perfiles de ingreso y perfil de egreso. Casi todas las instituciones tienen perfiles definidos porque es un requisito académico curricular. Pero a mí me pareciera que nos falta profundizar en el diseño de tanto perfil de ingreso como de egreso. Y de contratación de personal nos falta profundizar y nos falta evaluar. Pues falta muchas cosas. Pero es también es un aliciente y es una motivación, y se lo digo como maestro jubilado, de ver en ustedes nuevas generaciones que tienen ya otro nivel de información, ¿sí? Podemos platicar temas como este, por ejemplo, que hace 15 años no se platicaban. Podemos poner en la mesa cosas que antes no se podían. Y eso es enormemente rico y eso es enormemente bueno, porque esto permitirá generar procesos también más vitales, más revitalizados, cuestionando como ustedes lo están haciendo, reflexionando, criticando de manera integradora, constructiva, por supuesto, para crear nuevos ámbitos, nuevas instituciones, nuevas oportunidades. ¿Qué se va a hacer con estas escuelas en donde hay estudiantes bilingües? No lo sé, la verdad, es complicado. Como estuve como regidor de asuntos indígenas en la administración pasada, presentamos un punto de acuerdo para que líderes de las comunidades indígenas tuvieran derecho a voz en sesiones de cabildo, en todas las sesiones de cabildo. Duramos más de un año en mesas de trabajo para lograrlo, pero lo logramos. Paracho tiene una publicación en el periódico oficial, que lo tiene aquí mi primo, una publicación en el periódico oficial en donde líderes de las comunidades indígenas, el jefe de tenencia o representante de bienes comunales, pueden acudir a sesiones de cabildo con derecho a voz. Eso es increíble. Pero se logró de manera oficial. Pero ahí les va la mala. Ahí les va la mala. El presidente municipal actual, ¿qué creen? Pues le dio carpetazo al acuerdo. No lo están haciendo, aunque ya es ley, no lo están llevando a cabo. Y hablé con el secretario del ayuntamiento, pero decía, oye, no están ejerciendo este acuerdo que está publicado en el periódico oficial. Pues sí, doctor, pero pues dijo el presidente que vamos a invitar a los líderes de comunidades solamente cuando se trabajen las brigadas contra incendios. Es el único tema del año. Para cuando se decide, por ejemplo, ley de ingresos, ley de egresos, manejo de presupuestos, ¿cuándo los van a invitar? ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede demandar. Se puede demandar. El asunto es una cuestión social, de movilización social, para presionar al ayuntamiento actual para que ejerza una ley, y esto nos lleva a un desgaste y esto nos lleva a una lucha, y pues es complicado, es complicado. Pero pues ahí vamos dando pasitos, poco a poquito. Muchas gracias por tu pregunta. Gracias. Muy bien, hay otra pregunta por ahí. Muy bien. Hola, buenos días. Buenos días. Más que una pregunta, es como un comentario. Porque con respecto a su tema, creo que a mí en particular se me abren más campos hacia el conocimiento de lo que es la lengua purépecha y sobre cómo se ve dentro de las comunidades. Bueno, yo tengo conocimiento un poco, no muy exacto, pero creo que esto entra en lo que usted nos está explicando. En la comunidad de Tarecuato, platicando yo con regidores y personas del INEA, nos hemos dado cuenta de que también
existe una alfabetización que se quiere implementar. ¿Por qué? Porque a pesar de que se habla el purépecha, no lo saben escribir, perdón. Entonces, tanto hay deficiencia en purépecha al escribirlo, como en el español al aprenderlo y al escribirlo. Entonces, creo que su tema es muy importante, que se conozca en todos los municipios. Entonces, no sé si pueda usted ir a mi municipio, que es Chavinda, y platicar con los regidores y pues después pasar a Tarcuato. Nada más eso. Dime cuándo y a qué hora si nos ponemos de acuerdo. Ok, le pido el número al profesor y claro ya, pues, que sí, con muchísimo gusto. Rescatar un poquito. Sí, con muchísimo gusto. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en las comunidades. Es un tema que no es fácil, porque se tiene que pues desplegar un respeto a la comunidad, un acompañamiento respetuoso a la comunidad, ¿no? Definitivamente. Y bueno, yo tuve muchos problemas al hacer la investigación, porque yo no soy sociólogo. Mi trabajo fuerte es la clínica, es psicología clínica, pero me pareció interesante meterme al ámbito social. No, pues sí, sudé un poco. Complicado, es otra historia, es otra cosa, pero esto también me permitió a mí ubicarme como psicólogo en mi práctica clínica, que a veces los psicólogos en el consultorio solo nos clavamos en la parte psicológica, en la cuestión, digamos, intrapsíquica. Pero me parece también que en una práctica clínica el psicólogo tiene que tomar en cuenta el contexto y apoyar a su paciente sin perder de vista el contexto social en el que se encuentra, ¿no? Entonces, con muchísimo gusto vamos a Chavinda y les compartimos. Y de entrada, si te animas, mándame un mensaje de WhatsApp. Te mando el periódico oficial donde fue aprobada esta propuesta en Paracho, el punto de acuerdo, también te lo mando. Y con mucho gusto, si les interesa una plática, estaríamos en Chavinda. Y yo le pediría a mi esposa que me acompañara. Gracias a mi esposa Minga que me acompaña. Yo les pido un aplauso a mi esposa Minga que me acompaña. Y que bueno, me has tenido una paciencia infinita para todas estas cosas. Gracias, Edita. Muy bien, joven, adelante. Hola, buenos días, mi nombre es Bruno. Mi pregunta es, ¿por qué ayudar? ¿Cuál es el objeto de ayudar? ¿Realmente queremos mantener una etnia o transformarla? Wow. Excelente pregunta. ¿Realmente queremos mantener una etnia o transformarla? Ambos tienen riesgos. Si nos vamos de manera extrema en mantenerla, el riesgo es coadyuvar a una identidad enquistada. Una identidad enquistada sería una identidad quebradiza. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos sociales, somos interrelacionados. A mí me gusta mucho decir esto que dicen los esotéricos: el universo no está parchado. El universo no está parchado. El universo es una unidad interrelacionada holísticamente, ¿no? Entonces, yo no recomendaría una etnia encerrada en sí misma con el afán de conservarse, porque moriría. Y irnos al otro extremo de apoyar a la etnia para que la etnia se transforme, nos llevaría en forma extrema al riesgo de la ruptura identitaria, de que la etnia sintiera que ya no es lo que fue, la ruptura identitaria. Me parece que la postura más adaptativa, inteligente, es la transformación identitaria, de forma que acompañemos a la etnia, al estudiante bilingüe indígena, para que sin que renuncie a lo que él es, se actualice en función de lo que se necesita hacer en su vida, que finalmente me parece que tiene que ver con el servicio a los otros.
es servir a los demás y al medio ambiente. Creo que pensar en nosotros mismos egoístamente es necrofilia, muerte. El amor a los demás, el amor a la naturaleza, el amor a la cultura, el amor a tu prójimo, a tu vecino, creo que eso es, estamos hechos para eso. Y eso nos hace más ser lo que somos o vamos siguiendo. El sentido no está en mí, está entre todos nosotros y el planeta, el universo entero, por así decirlo. Y en la medida que nos concentramos más en nosotros, ayudar a otros, amar a los demás, servirles a los demás, me parece que vamos desarrollando más potenciales existenciales, comunitarios y personales. Sí. Gracias. 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 Muy bien. A ver, parece que ya no hay preguntas. Muy bien. Bueno, pues yo de veras me regreso muy, muy satisfecho, muy satisfecho, muy contento. Preguntas muy buenas, muy interesantes, de mucho fondo. Y bueno, estoy a sus órdenes, lo que pueda apoyarles con alguna idea, una sugerencia. Para eso estamos. Gracias de todo corazón. Dios los bendiga. Bueno, pues te agradecemos mucho, la verdad creo que fue muy enriquecedor y fue este contacto directo que deseábamos tener, este diálogo, ¿no? Para juntos, como comentabas hace rato, construir el conocimiento, ¿no? Creo que de eso se trata. Entonces, miren, les comento rápidamente, la próxima sesión que vamos a tener en el CEPIN va a consistir en la presentación de una revista y que... pues básicamente son proyectos de investigación que tienen que ver con las ciencias sociales y las ciencias exactas. Entonces, cómo se hace esa articulación en diferentes áreas del conocimiento. Pero bueno, ya en su momento les daremos los detalles. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, primo. Y bueno, creo que, pues no sé, al menos a mí me queda un buen sabor de boca, porque creo que en esta ocasión... todos estamos aprendiendo. Y bueno, pues voy a leer rápidamente. Bueno, te vamos a otorgar un reconocimiento. La Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, a través de la Licenciatura en Estudios Multiculturales y el Seminario Permanente de Investigaciones Multidisciplinarias, le otorga la presente constancia a nombre del Colegio de Psicólogos y Psicoterapeutas de la Meseta Purépecha en el marco de la promoción de la salud mental, con la participación de su presidente, doctor Roberto Janaco Escobar. Y bueno, te agradecemos por tu participación con la conferencia Mirada Cualitativa para una Identidad en Movimiento. Muchas gracias.